A veces sucede que los atletas en el estadio, cuando ya llega el último tramo, lo que se suele llamar la recta final en su carrera, aceleran el paso. A la vista de la meta, se acelera el paso. Y creo que esa comparación puede servirnos para describir más de una cosa. Por ejemplo, si nos dijeran, y puede ser una noticia muy fuerte, si nos dijeran, te vas a morir en 2 meses, te quedan 2 meses de vida, yo creo que nosotros aceleraríamos el paso. Quizás ciertas cosas que hemos venido aplazando, asuntos legales, asuntos de familia, perdones que hay que pedir, papeles que hay que arreglar. Bueno, también habrá que orar más y buscar una buena confesión. Todo eso seguramente haría nuestros días un poco más acelerados, porque ya se ve una meta que puede ser temible para algunos o que puede ser muy bella para otros. Aquellos que se sientan en paz y gozo ante el encuentro con Cristo, pues verán esa meta con alegría. Aunque haya otros sentimientos, tendrá su primacía la alegría. Jesús también vio así el final de su vida y seguramente experimentó esto mismo que estamos describiendo, esa necesidad de decir mucho con pocas palabras, esa necesidad de ser especialmente claro, sobre todo con ese núcleo de discípulos que, humildes como eran, sin embargo, tenían ese encargo absolutamente sublime, el encargo de dar testimonio del reino de Dios instaurado por Cristo y también el encargo de servir de pilares para esto que se llama la Santa Iglesia. Entonces Cristo, en esa necesidad de transmitir mucho, pues compacta sus enseñanzas y eso se refleja en los evangelios que encontramos en estos días, porque son pasajes que pertenecen a esa última fase del ministerio de Cristo. Y en esa última fase y en ese último tiempo, Él compacta muchas cosas. La necesidad, por ejemplo, de no hacer daño a otros, de no ser un obstáculo para otros. Pero al mismo tiempo, la necesidad de saber aceptar las miserias de los demás. Que nosotros no seamos obstáculo para los otros, es lo que Cristo nos dice en el Evangelio de hoy, que no escandalicemos. La palabra escándalo quiere decir obstáculo, que no escandalicemos. Y Cristo nos invita también a que nosotros no nos escandalicemos. Es decir, que las miserias, las limitaciones, los defectos de los demás tampoco sean un tropiezo que nos ponga a dar vueltas sobre nosotros mismos o a rumiar resentimientos. Y por eso dice, mira, si hay que perdonar, perdona, perdona. Yo creo que en ese sentido hay un santo afán, una especie de agilidad espiritual. Y yo creo que ese es el mensaje central que nos trae el Señor en este Evangelio. Que aprendamos a ser ágiles, a no enredar el camino de los demás y a no dejarnos enredar por los pecados, defectos, miserias, ignorancias que otros tienen. Avanzar, avanzar ágilmente, porque hay un Dios que nos ama y que nos espera.